¡Hola! Hola amigos de Mi Parche, espero que estén muy bien, porque en el día de hoy vamos a tener un programa muy divertido. Cierto, Salome, pero Laura, ¿por qué no habrá venido? No, no sé. Porque ella dijo que iba a venir. Cierto. Pero bueno amigos, ¿qué tal si vamos a nuestro primer reportaje para ver si Laura viene? Hola amigos de Mi Parche, yo soy Melanie. Y como en este mes de octubre se está celebrando el Día de los Niños, entonces hoy vamos a ver a algunos niños qué piensan de eso y de qué les gustaría disfrazarse. Hola amiguita, ¿cómo te llamas? Manuela. Cheryl. Ah, qué bien. Mariana. Keline. María Ángel. Sandra. Manuela, ¿tú qué piensas del Día de los Niños? Que podemos jugar y divertirnos. No, pues me gustan las piñatas, las actividades. Sandra, ¿qué es lo que más te gusta del Día de los Niños? Los disfraces. ¿Y es necesario disfrazarse para divertirse? No. Disfrazarte. ¿Y tú crees que es muy necesario disfrazarte para poder divertirte? Sí. ¿Y crees que es muy importante disfrazarte para poder pasar bien? No, no es importante porque lo importante es uno disfrutar de lo que es del Día del Niño. Si tú te disfrazarías, ¿de qué lo harías? ¿De una bruja miedosa o de animalitos tiernos como yo? Un animal tierno como usted. Ah, bueno, muchas gracias. Princesa. Y animalitos. De princesas y animalitos tiernos, ¿alguno de esos dos? ¿Qué? De gitana. Ah, qué bueno. Y si tú tuvieras la posibilidad de este año de disfrazarte, ¿de qué lo harías? No me acuerdo. ¿No sabes? ¿De brujas o de cosas así miedosas o de animalitos tiernos? De cosas miedosas. Sí, ¿por qué? Porque me gustan mucho las cosas de terror. Ah, qué bueno, muchas gracias. De cosas miedosas no, porque es uno llamar como las malas energías. Entonces me gustaría disfrazarme de cosas buenas. Bueno chicos, esas fueron las respuestas de nuestros compañeros. Bueno, pero ustedes y quizás ellos también desconocen la verdadera historia del 31 de octubre, que es bastante tenebrosa. Entonces, no te despegues de Mi Parche para que te des cuenta cómo inició todo. ¡Chao! Bueno, Jorman Laura, ¿por qué no habrá llegado? Yo no sé, un besano me... Pero, ¿saben por qué, amigos, estamos disfrazados así? Porque estamos en el mes del niño y muchos de nosotros tomamos este mes para disfrutarlo. ¡Claro que sí, Salomé! Pero hablando de todo esto de disfraces y de todo esto, ¿qué tal si vamos a la pregunta sorpresa? Prepárate y presta mucha atención, pues ya viene la pregunta sorpresa. ¿En qué país del mundo nació el Halloween? A. Estados Unidos. B. Suecia. C. Irlanda. Piensa muy bien y sigue de parche con nuestro programa, pues al final sabrás si estabas en lo cierto. Bueno, si ve que era la A, yo la tengo buena. Pero exacta, ¿usted qué va a saber si la tiene buena o la tiene mala? Yo también opino la A, pero hay que esperar a la respuesta. Bueno, yo creo que la A. Ay, pero hay que esperar. Oye, miran a Laura. Laura, ¿qué es estas horas de llegar? ¿Y ustedes qué les pasó? ¿Por qué llegó tarde? Respóndame más bien. No, tiene que responder primero ustedes. Pues, no, es que me cogió el día y me tocó venirme corriendo. Y ahora respondan ustedes porque están así. Se alcanza 5 cuadras a correr. Bueno, para desatrasar a Laura, exactamente vinimos así porque en este mes se está celebrando el Día del Niño. Ah, eso es como el Halloween, todo eso. Sí, pero nosotros le estamos llamando el Día del Niño. Pero venga. El mes del niño. Pero uno haciéndose la pregunta acá, ¿cómo empezó el Halloween? En verdad, yo no sé, Laura.
Y precisamente en esta siguiente nota vamos a aclarar nuestra duda. Hola amigos de mi parche, ya es hora de que conozcan el origen del Halloween. Para empezar, hace muchísimos años, varias poblaciones solo conocían dos estaciones, el invierno y el verano. Pero para ellos el verano significaba vida y el invierno muerte. El 31 de octubre era el día en que se terminaba el verano y comenzaba el invierno. Por eso ellos creían que en ese día se unían el mundo de la vida y la muerte. Y los muertos y los espíritus buenos y malos nos podían visitar. Es por eso que ellos tenían a unas personas hechiceras, aunque las llamaban muy raro, druidas. Repito, druidas, qué extraño. Ellos hacían ese mismo día unos rituales para que todo saliera bien. Y lo peor de todo esto, las personas ponían dulces en las puertas de sus casas para que los espíritus los cogieran y se fueran felices y así no les hicieran nada. ¡Qué interesante! Entonces ya saben de dónde viene la idea de disfrazarse de brujas, momias, vampiros, fantasmas y otras cosas más miedosas. Bueno amigos de mi parche, ya esto fue todo por hoy en la historia del Halloween. Nos vemos en una próxima. ¡Chao! Si ven muchachos, porque a mí no me gusta disfrazarme ese día, porque esa gente hace ya esos rituales, pero mucho peor. Pero Laura, mira que necesariamente no nos tenemos que disfrazar ese día, sino que lo importante es que pasemos muy bien el día de niño. Claro, y tampoco no pueden ser cosas que den miedo. Pues sí, sí tienen razón. Oh, bueno, entonces ¿usted se va a dejar disfrazar? Bueno, confío en ustedes dos. Bueno, pues empecemos de una vez. Pero ¿por qué no esperamos un poquito y vamos a ver mi parche es? Hola amigos de mi parche, mi nombre es Salomé Serna Montoya y mi parche es bailar. A mí me gusta bailar desde los 5 años porque me parece algo muy divertido y como también me gusta la música, entonces decidí bailar. Desde que a mí me gustó la música, yo empecé en mi casa y luego en el colegio y ya estoy acá en el grupo de proyección folclórico de Djembe. Lo que a mí más me gusta es compartir con mis amigas de la manera pues bailando aquí. Una experiencia que yo tuve fue que un día me pusieron una falda muy grande y casi me caigo para adelante de cabeza. Me ayuda a hacer ejercicio, tener amistad con mis amigas, tiempo libre y diversión. A las niñas y niños que piensan que eso, que ustedes no tienen ese talento, yo también lo pensaba y miren, yo también bailo y les digo que vengan, que eso es algo divertido y ya, que vengan, que eso es chévere. Bueno amigos, ya saben lo que a mí más me gusta y si ustedes también quieren venir a contar algo, que aprovechen este canal y bueno, chao. Thank you.
No, muchachos, ustedes de esta profesión se mueren de hambre. Ay, no, qué desilusión. No fuimos capaces de organizar a Laura. Ay, no. No, es que Laura está a otro nivel. Tan chistoso. No, es que no. Laura no quedó bien. ¿Y qué hacemos ahora? Ay, ya sé. ¿Qué pasó? Tengo una idea. ¿Qué tal si llamamos a una persona que la maquille o que le haga otro cambio, aparte de que... Que quede bien, no, que puse, quede bien, no pues. Hacer eso, que quede bien. Llámelo, pues. Sí, pues. Y mientras a Salomé le contesta, vamos a ver el parche en la red.
Bueno, Salomé, ¿qué opinas de este video? Pues me pareció muy bueno, aunque un poquito aterrado, pero sí. Salomé y la invitada que iba a venir, que estaba hablando con usted. Ya debe estar que llega. Hola, ¿qué más, chicos? Hola. Hola. ¿Quién es la del apuro? Ella. Bueno, literalmente nosotras dos. Bueno, ¿y por qué a él no le interesa tanto el tema que digamos? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que necesitamos disfrazarla. Entonces, para ver si usted nos podía hacer el gran favor. Pues bueno, chicos. ¿Y hay cosas para disfraces y...? No. Bueno, pues la verdad es que no necesita nada para disfraces. Porque... si ustedes quieren llamar la atención de alguna manera, lo que tú me dijiste, que trajera pues algo de maquillaje y eso, porque igual sí. Querías que ella estuviera un poquito como organizada en el tema del Día del Niño. No necesitan eso, simplemente es un maquillaje artístico, un maquillaje bonito y súper fácil de hacer. Lo único que tienen que hacer es hablar con las mamás o mirar a ver cómo pueden hacer para que empiecen a conversar con ellas y les pidan prestado algo de maquillaje. Listo. Así que vamos a empezar, Laura, para que quedes bien linda. Bueno, primero que todo le vamos a recoger el pelo, porque se le queda necesito pintado. Que despeje. Ya el siguiente paso será aplicar un polvo. ¿Por qué aplicar polvo? Porque de esa manera el maquillaje queda mejor pegado. Van a necesitar un lápiz delineador, de cualquier que tengan. En este caso yo tengo café, entonces la voy a delinear con café. Vamos a empezar primero con el ojo. Luego, esa línea que nos quedó, vamos a esparcir un montón, digamos que de como si fueran raicitas de una planta, pero van a terminar en circulitos, en caracoles, de la siguiente manera. Luego, de la parte trasera del lápiz vamos a tomar vinilos de cualquier color, en este caso yo voy a utilizar rosado y verde para hacerle en estos finales de los circulitos, le vamos a agregar algunos colores. Bueno, de esta manera nos tendría que haber quedado el maquillaje supremamente fácil de hacer y con cosas que pueden tener en casa. El vinilo deben tener muy en cuenta que no debe ser tóxico. Un vinilo especialmente para niños y no le irrita la piel, no le hace ningún daño. Así les tendría que haber quedado, le pueden agregar el disfraz que quieran o si no, así está súper bien. Bueno, chicos. Roxana, muchas gracias por venir de invitada. Es todo un placer, es con muchísimo gusto y espero que les haya gustado. Así que nos vemos. ¡Chao, chicos! ¡Chao! Bueno, amigos, todavía tenemos una duda. ¿Qué tal si vamos a responderla? Ahora es momento de conocer la verdad y pronto vas a descubrir si acertaste o no. ¿En qué país del mundo nació el Halloween? A. Estados Unidos. B. Suecia. C. Irlanda. Y la respuesta correcta es... la C. Irlanda. Hace muchos años existieron diversas civilizaciones con cultura celta
quienes vivían en Gran Bretaña e Irlanda. En Irlanda iniciaron con las creencias del mundo de los vivos y los muertos que antes les mencionamos. Pero en la conquista de América viajaron varios irlandeses a Estados Unidos para enseñar sus ideas. Fue allí que con el pasar del tiempo convirtieron el Halloween en una fiesta, dejando a un lado su verdadera identidad. ¡Qué interesante! Y también muy tenebroso. Bueno chicos, desafortunadamente no sacamos la pregunta. Sí. Yo no opino nada porque yo no estaba en ese momento. Bueno, yo la actualizo. La pregunta era ¿en dónde se creó Halloween? A los Estados Unidos, Venezuela, otro país. Acuerdo, y la C era Irlanda. Y la respuesta correcta era Irlanda. Irlanda. Ah, un dato nuevo que aprendimos. Claro que sí, pero desafortunadamente se nos acabó nuestro programa, pero nos podemos ver en una próxima con más de Mi Parche. ¡Chao! ¡Chao!